Primera, neutro, segunda aquí abajo, sale segunda y entra tercera con esta, tercera, sale tercera y entra cuarta acá con este. Cuarta, sale cuarta y entra quinta. Quinta acá con este. Estoy analizando esta caja, que este piñón de acá se me gasta con el de atrás. Esta es la única manera que casa, no casa de otra manera. Entonces no podemos moverle como con arandelas y todo para el ajuste, ¿no? Nos toca dejarla así ya. Después de tener la caja ya aquí lista, la caja siempre, siempre tiene que girar. Hasta en cambio este neutro tiene que girar. Nos toca estar muy pendiente siempre de que la caja en ningún momento se me va a trancar. Si se me atranca, desármenme y mire porque se trancó, pero ya todo el tiempo tengo que estar revisando que la caja me gire así libremente. Entonces ahora sí, en este momento vamos a seguir armando. Por la parte de acá no va nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a meter el eje del crank que entra en la otra carcasa. Vamos a mirar cómo es la otra carcasa. Entonces acá tenemos la otra carcasa del centro del motor. Vamos a ver una limpiadita bien buena. Le vamos a raspar todo el empaque que tenía anteriormente acá, el empaque viejo, bien raspadito. Y vamos a cazar el crán. Aquí tenemos el crán. Tenemos arandela abajo. Vamos a mirar cómo se desgasta este crán. Ya que tenemos resorte, entonces cuando yo le doy crán a la moto, tengo el crán acá, queda en esa posición. Cuando le doy hacia abajo, lo que hace es hacerme entrar este piñón. El piñón gira libremente ahí. Cuando yo le doy crán, se sostiene. Entonces mire cómo se mete el piñón acá.
y hace que se me gire todo completo así y me mueve el piñón loco para moverme la prensa del clutch y luego me hace mover el pistón para que prenda la moto. Entonces todo el tiempo va a estar así libre. Solamente cuando yo lo ubican, él engancha. Y como baja, y lo engancha y hace que ya gire este. Entonces ahora sí vamos a meterlo aquí en el lugar donde va a ir, donde queda él, aquí en el alojamiento. Entonces, este resorte me atranca. Este resorte me atranca acá por dentro. En esta pestaña de acá me atranca el resorte. Y mirémoslo cómo queda. Mirémoslo cómo queda. Queda así de esta manera. Entonces, el resorte me engrana acá en ese tope de acá, el resorte. E internamente Twist tiene dos topes. Uno, que es esta parte de acá. Acá es donde me engancha esta platina. Esta es lo que no se va a mover. Y el tope del cram va a ser este de acá. Vamos a darle cram y miramos cómo se mueve. Tenemos el cram de la moto. El cram entra aquí. El cram me entra acá de esta manera. Y vamos a analizarlo. Cuando yo bajo, lo que me va a hacer es esto. Mire, vea. Aquí tengo el cram. Eso va a estar todo el tiempo quieto porque está metido en la carcasa. Este de aquí nunca se me va a mover. Siempre está ahí quietecito. Entonces, miremos, aquí está el tope, véalo. Aquí me topa el cráneo. Cuando yo bajo, ya me hace esto. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo bajo acá, lo que hace es hacerme engranar este piñón que está acá. Aquí está el piñón girando solo, gira loco. Mírelo, cuando yo lo bajo, se me mete acá, me engancha y el piñón ya no me gira. Entonces, lo que hace es girarme acá, me gira el piñón loco de que está acá. Este me gira de la prensa del clutch y ya me transfiere toda la fuerza por el lado aquí arriba al cigüeñal. Ahora sí, vamos a terminar de limpiar acá bien para cerrar las carcasas de centro de motor. Pasamos todo el empaque que tengamos viejo y presentamos ya las carcasas. Cuando lo hayamos raspado bien todo el empaque, nos fijamos bien de que no quede ninguna partícula sólida dentro de la carcasa. Listos.
Vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Acá tenemos, vamos a raspar muy bien esto también. Luego la misma operación, raspamos bien todo el empaque viejo que tenga. Después de tener toda la carcasa ya limpia, sin rastros de empaque, las dos que nos queden bien limpiecitas. Entonces ahora sí vamos a sellar el motor. Para sellar el motor vamos a poner un empaque nuevo. Tenemos guía aquí en la parte de atrás y tenemos guía aquí en la parte de adelante. Acá la tenemos. Si recuerden, el empaque bien raspado. Vamos a sellar este motor. Bueno, tu recomendación número uno: antes de cerrar la caja, debe quedar siempre así ajustada, siempre. La caja siempre tiene que quedar suelta, la caja en ningún momento tiene que estar trancada. Si está trancada, miren, porque antes de armar, revisemos bien que todo esté bien puestecito. Todo debe estar suelto, listos. Bueno, entonces ahora sí vamos a presentar las carcasas. Vamos a cazar. Sintonizador, eje primario, que es el eje de la prensa del cross. Y aquí me va a entrar el eje de salida, el eje secundario. Y cazamos acá. Recuerden que aquí en esa parte de acá, este va a entrar acá donde está el crán. Tienes mucho cuidado que esta arandela se nos va a caer. Vamos a pegarla ahí con grasa. Pegamos con grasa porque a lo más la volteamos se nos va a resbalar, se nos va a caer ahí. Mire que ya no nos cae la arandela. Entonces ahora sí presentamos. Revisemos que no haya nada suelto por acá, que nos pueda caer ahí adentro. Entonces, muchachos, estas motos de cuatro tiempos, estos motores, es lo que hay más fácil en el mundo, digámoslo así, por cerrar. Eso no es no presentarlos y tapan sencillamente. Los motores de dos tiempos hay que darles hasta con un trompo para que nos casen. Muy bien las guías, que nos entren los empaquecitos. Y revisamos continuamente que la caja nos quede suelta. La caja nos tiene que girar libremente. Si la caja en algún momento se nos atranca, nos toca desarmar y mirar qué fue lo que pasó, porque la caja nunca se puede atrancar. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer en un motor de cuatro tiempos. Me casa supremamente sencillo. Piñón loco libre, caja libre. Ahora sí vamos a ponerle los tornillos.
Entonces todos los tornillos de este motor vienen de acá para arriba. Los tornillos vienen de acá hacia abajo. Entonces vamos a poner todos los tornillos. Entonces recuerden que este motor lleva 11 tornillos. Los tengo todos separaditos por tamaño. Estos son todos iguales. Vamos a comenzar a presentarlos. Vamos a dejar todos así medio sentaditos. Para apretarlo, recuerde que lo hacemos siempre de una manera radial. Apretamos cualquiera, comenzamos con cualquier lado, vamos apretando esto un poquitico y vamos a pasar al del frente, al que queda completamente en la parte de arriba. Después de que los tengamos todos ya así requintaditos, le vamos a dar un cuartico de vuelta más. Comenzamos por el primero y damos un cuartico de vuelta. Aquí está acá, un cuartico de vuelta. Suficiente con ese cuartico nomás. Entonces ahora sí, recuerden que nos toca bajar esta carcasa y ponerle un empaque nuevo. Bajo la carcasa de la volante, recuerda que la bajábamos porque nos toca meter ese tornillo que es el más largo, que viene aquí en la parte de encima, y nos queda faltando otro tornillo que es del motor, que entra de acá hacia arriba. Listo, estoy aquí, ya quedó todo listo, los tornillos del motor. Ahora vamos a raspar bien, bien raspado el empaque que tengamos acá viejo, para poner un empaque nuevo en la carcasa de la volante. Bueno, después de tener todo ya bien limpio, limpiado aquí adentro, raspado todo el empaque viejo, ahora sí vamos a montar el empaque nuevo. Recuerden que esos empaques solamente casan de una manera, de dos no. Tengo el empaque nuevo. Ahora si lo presentamos con cuidado acá, cuando lo pongamos, este imán nos va a chupar esta corona para adelante, entonces hay que tenerle con buena fuercita ahí encimita. Las señas para saber que los tornillos son del puesto, que todos deben quedar más o menos en ese espacio.
aprovecha para poner el tapón y el filtro del aceite. Recuerden que este filtro va montado hacia abajo. Recuerden que este tapón lo apretamos y lo aflojamos con una llave de 24 milímetros. Y por el lado de acá ya no tenemos que más. Pues le faltan más los tenedores y la palanca de los cambios, después lo podemos poner ahora. Revisamos continuamente que la caja esté suelta. Y vamos a voltear para seguir armando por el otro lado. Venimos acá. Hecho, entonces así vamos a comenzar a armar el lado de acá. Revisamos la caja suelta. Vamos a revisar el crán de una vez. Que cuando le dé crán se me mueva el piñón, este piñoncito de acá. Y se mueve. Nos damos cuenta que el canal está bien montado. Entonces ahora sí, ¿qué va al lado de acá? Va el eje de los cambios. Vamos a meter el eje de los cambios que existe, que me entra al lado de acá en el sincronizador. Está neutro. Cámara neutro. Estoy bien. Prensa de close. Eje de los cambios que me entra acá. Y aquí viene el piñón primario, que es el que me engrana aquí en el cigüeñal. Me coge al mismo tiempo la prensa, la bomba de aceite, que me engrana con la prensa de close. Entonces, después de que voltemos el motor, así le vamos a colocar ese tornillo que está al lado acá, que es otro tornillo que me pasa el motor y me coge de acá para allá. Este entra de esta manera, tiene esta guía que me entra aquí en la carcasa. Este eje de cambios tiene una arandela a la vaca. Lo hacemos con mucho cuidadito. Y ya entró bien. Y ahora sí vamos a montarle todo lo que lleva la vaca. Entonces, todo lo que lleva la vaca, yo tengo acá ya lavadito. Bien lavado. Entonces tengo todos los accesorios. Recomendación es siempre colocar todo así regadito para ir armando. Entonces tenemos discos de close nuevos. Si quieren mirar cómo se cambian los discos de close, aquí arribita les dejo un enlace para que se den cuenta cómo se ponen unos discos de close nuevos. Tengo el resto de accesorios. Vamos ahí pues por partes. Vamos a montar el piñón primario. Entonces, como ustedes recuerdan, el piñón primario me engarana el piñón de la bomba de la lubricación, la bomba, y con la prensa del close. Acá tengo la prensa del close, simplemente la presento aquí en estos dientes y la prensa del close me pina con esa arandela pinadora. Entra acá y ella queda loca ahí, de ahí ya no se me sale la prensa del close, tiene que hacer que me enganchen los dientes. Encima de este viene la manzana. Entonces esta es la prensa. Y por último coloco la manzana. Y por último lleva el pin, que el pin lo meto por acá, por la balinera. Quito la balinera, aquí está el pin. Entonces, montar la prensa del close, vamos a montar el filtro centrífugo, solamente en estas tres piezas. Tengo el filtro acá. Estas estrías me entran acá en el eje. Lo presento. Y esta arandela es especial, es de presión, que me dice lado hacia afuera. Si metemos este lado así y metemos la, presentamos la tuerca. Y
Fíjense que tengamos ya todo bien apretado en este lado de acá. Ahora sí vamos a montarle la bala de la sombrilla del clutch, viene metida acá. Y le vamos a poner el empaque del clutch. Nada más que ponerle en el lado de acá. Empaque de clutch, recuerde que los casamos en las dos guías, guía acá, y le presento las placas. Y le coloco toda la tornillería. Vamos a mirar qué tornillos tiene diferentes. Todos son iguales, excepto este que es el más grande. Lo ponemos en ese mismo orden. A simple vista se ve que está acá, es el más largo. Siempre vista se ve. Y eso, todos quedan iguales. Recuerden que son son 11 tornillos. Simplemente los asentamos. Después de que los tengamos asentados, recuerden muchachos que damos entre un cuarto y media vuelta. Tenemos acá, dale media vuelta. Un cuarto. Y acá paso del frente. Un cuarto. Suficiente con eso. Entonces acá tenemos el árbol de levas, viene pegado directamente en este eje, que este eje me engrana abajo en el piñón de cigüeñal. Acá abajo lo vemos, si ¿sí lo ven? Si me gira, me gira este, la diferencia de dientes de este con respecto al de abajo, el de cigüeñal, es de 2 a 1. Porque ya sabemos que cada vez que mi cigüeñal me da dos vueltas, me hace un ciclo. Entonces, estas levas acá, estas tienen unas ojivas. Bueno, acá tengo unas ojivas y estas levas, estos balancines vienen apoyados directamente sobre esas ojivas. Entonces cada vez que pasa por una joroba de esa, que tengo una joroba, aquí abajo se ve una joroba, me impulsa la varilla para que me abra y me cierre las válvulas. Es como funciona esa parte de acá abajo. Entonces vamos a presentar pues el cilindro para terminar de armar la cabeza de fuerza. Entonces vamos a aplicar un poquito de aceite los anillos para cazarlos más fácil aquí en el cilindro. Ahora sí vamos a presentar el cilindro aquí en el pistón. La manera de montar los anillos, el primer anillo de abajo, que es un rascador de aceite, lo voy a dejar que se me junten los dos aquí en la parte del frente. Luego doy la otra vuelta y hago lo mismo con el segundo. Luego doy la vuelta y hago lo mismo con el tercero, que ese ya es un anillo de compresión acá. Luego doy la vuelta y hago lo mismo con el cuarto. Los dejo enfrentados todos a 180 grados uno con respecto al otro. Pueden ver, cazar unos anillos.
en un cilindro de estos, de un motor de cuatro tiempos, es muy sencillo, ellos entran casi prácticamente solitos ahí. Listo, ahora sí la vamos a montar. La culata. Para montar la culata, ponemos el empaque. Empaque completamente nuevo. Y acá tenemos la culata. Vamos a poner una guía. Ya tenemos las dos guías, guía acá y guía al frente. Presentamos la culata. Ya sentó. Le vamos a poner el tornillo que nos agarra aquí en el pasador de cigüeñal y le ponemos las cuatro tuercas en copa. Estos tornillos deben quedar muy bien requintados, listos. Son tornillos para una copa de 12 milímetros. Hasta aquí vamos todo good, todo súper bien. Y vamos a aflojar estos dos tapones que tenemos acá, este para mirar el tiempo en la volante y con este lo giramos. Bueno, muchachos, ¿qué hizo esta moto? Hay que coger el tiempo. ¿Cómo hacemos para coger el tiempo? Entonces, ya les dije, aflojamos las dos tapitas, la de la vaca y la de la vaca. Entonces acá, con esta de acá le metemos una copa de 14 milímetros para girar la volante y buscar la raya. Entonces, ¿cuál raya? En la parte de la volante, aquí en esa carcasa tiene una guía y la volante tiene una letra que es una T. La T me indica tiempo y tiene una raya. Entonces la vamos a poner exactamente. Giramos acá bien y lo ponemos en la raya donde me dice la T. Giramos en la raya y ahí sí vamos a armar acá arriba. Armamos la cabecita de fuerza. ¿Qué es? Ponemos los balancines y le metemos las varillas impulsadoras. Ya tenemos los balancines. Entonces metemos, primero que todo, metemos las varillas impulsadoras. Ellas me tienen que entrar en la parte de abajo, en los balancines inferiores. Ellos no entran sino de una sola manera, de dos no entran. Entonces ahí, acá abajo entran en la copita. Y acá arriba también me casan aquí en estas copitas que tenemos acá, me casan acá mismo. Entonces metemos los dos en las copitas. Si de pronto sienten que no les casa, que no casan bien donde deben ser, es porque la volante va a estar en el tiempo de admisión. Entonces vamos a darle un 360 grados, una vuelta entera para ubicarnos diferente.
Cuando bien cuadrada la T, ese le montamos los balancines y ponemos los tornillos. Estos tornillos los apretamos con una llave de 12 milímetros. Vamos a aplicar un poquito de trabajo roscas a estos tornillos. Deben quedar muy apretados, pero recuerden que la rosca en la que está apretando es de aluminio, o sea que no se pueden exceder mucho en la fuerza. Ahora sí vamos a girar para mirar a ver qué nos haga un ciclo. Lo dejamos ahí y examinemos muy bien la abertura de las válvulas. Entre aproximadamente 0.5 admisión y 0.8 la de escape. Vamos a ajustarlas un poquito. Pues muchachos, recuerden, 0.5 admisión y 0.8 escape. Ahora sí vamos a tapar las válvulas. Ponen la tapa aquí encima, que es esta la tapa, la ponemos y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar ya el motor en el chasis de la moto. Ya tenemos todo el motor armado, pues. En ese momento vamos a disponernos a montarlo en la moto. Entonces ahora sí, en ese momento vamos a montar pues el motor aquí en el chasis de la moto. Vamos a presentarlo a ver cómo nos termina de ir. Vamos a terminar de armarlo, pues.
Muchachos, aquí ya tenemos la moto completamente armada, ya echamos aceite. Entonces, el que nos resta en ese momento, vamos a aplicarle gasolina, por la manguera, vamos a echarle gasolina, la vamos a prender para mirar que si verdaderamente nos esté lubricando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando prendamos la moto por este orificio de acá, nos debe botar aceite. Entonces vamos a aflojar ese tornillo, prendemos la moto para mirar que por acá se nos bote aceite. ¿Listo? Bueno, aquí ya quité el taponcito por donde me debe salir el aceite. Entonces no la voy a prender nada, solamente le voy a dar crán hasta que me suba aceite por ahí. Ya podemos ver cómo los botó por ahí aceite. Se le va a poner nuevamente el tapón. Bueno, muchachos, después de estar seguros de que ya no lubricó bien la moto, entonces vamos a montar el tanque, a montar ya todos los accesorios, echamos gasolina, pero así vamos a prenderla pues. Llegó la hora de la verdad. Ya tiene aturador, recuerden que la cara donde cuadramos y tenemos que ir ubicando bien. Tenemos ya bien todo, cadena, palanca de cambios, todo bien apretado pues. Ahora sí vamos a dar una vueltica para probar cómo nos causa tercera. Cuadramos pues un juguete de estos. Me gusta mucho el video, ¿no, muchachos? Hasta la próxima oportunidad. Ya tenemos el fierro listo, armadito. Tenemos el piñón de la. La tercera.